Yo creo que ya estamos todos, ¿no? Sí. Rosario, David, yo creo que ahí nos aguantáis. Así que venid aquí con nosotros. Venga, vamos allá. Vamos. Mi colocaros vida, detrás mío. De vuestros vamos, niños. Venga. Bueno, no pasa nada. En tu caso, al lado de Irene, porque si te colocas detrás no te vemos, que ella es enorme. Ella es una mujercilla. Ella es enorme. Te van a llover los contratos. Esos 12 añitos que tiene nada más. Bueno, ¿estamos todos preparados? Pues, querido público, os voy a recordar los números de votación, ¿de acuerdo? Porque en este momento... ¡Ay, Dios mío! El número uno para Daniel y Rosario y el número dos para David e Irene. ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡El dos también, mi vida! No pasa nada, no pasa nada. ¡Preparados! ¡Madre mía! ¿Listos? ¡A votar! ¡Vamos para allá, muchacho! Atención, sí, le están dando al dedo el dígito. ¡Ay! Me tenéis de los nervios, ¿eh? Me tienen de los nervios. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, Omaíta! A ver, ¿cómo va esa votación? ¿Ya la tenemos? Va bien, va bien. Vale, va bien. Me comunican mis compañeros que ya han votado las 1000 personas que hay en el público y, por lo tanto, procedemos al recuento de esos votos. Ay, por favor. Yo no quiero ni mirarle porque le pongo más nervioso. Te lo están diciendo ahora, ¿no? No, todavía no. No pasa nada. La señora Isabel, recontando los votos. ¡Ya! Así que vamos a ello. O sea, ya lo sabes. El ganador. El ganador. Qué fuerte, ¿no? De la Voz Kids es... ¡Ay, madre mía! Vas a ser un gran artista. ¡Él es el monstruo de la Voz Kids! ¡El más jovencito! ¡El monstruo de la Voz Kids! Por favor, mira lo que, quédatelo, mira lo que dice bonita, Irene. Por favor. Quédatelo. Irene te está regalando el trofeo de la voz. Es un recuerdo maravilloso, Dani, cariño. Qué bonita eres, Irene. Qué bonita eres, hija. Eso te lo llevas, mi pues vida, eso quiere ti, decir corazón. Que este trofeo, evidentemente, es compartido y no solo con Dani, sino con todos los niños que han pasado por la Voz Kids.